L'Ajuntament de Castelldefels, mitjançant l'oficina del projecte d'intervenció integral del barri de Vistalegre, ha habilitat una nova zona d'aparcament en superfície al carrer Giral de Sis, als baixos del centre sociocultural del barri. Es tracta d'una zona d'aparcament gratuït en superfície en capacitat per a 27 places de cotxe, 8 motocicletes i 3 bicicletes. El nou aparcament compta amb una superfície habilitada total de 895 metres quadrats. Es el poder tener a disposición de todos los vecinos 27 plazas de aparcamiento en un barrio que, como todos sabéis, es muy difícil y muy complicado aparcar. Es un pequeño granito de arena, pero yo creo que va en la buena dirección, que es mejorar el barrio en un proyecto de gran envergadura que ya comenzó hace un par de años, como bien sabéis, que es el Plan de Barrios Vistalegre, que es un proyecto de más de 9 millones de euros, donde la Generalitat tiene que aportar la mitad y la otra mitad la aporta el Ayuntamiento. Dentro de ese gran proyecto, pues está esta pequeña contribución de aparcamiento, de mejora del barrio. Seamos un poco cívicos, porque esto no es un parque para meter aquí el coche y tenerlo aquí 10 o 20 días. Esto es queremos que sea un parking para que sea rotativo. Que lo conseguimos, bien, que no, pues habrá que tomar otra medida. Habrá un cartel que pondrá todas las... cómo se va a recibir el parking. Pero yo creo que a pesar de las dificultades y de las malas noticias que vemos cada día en los telediarios, hoy tenemos un pequeño motivo para estar un poquito más contento, porque esto va a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Pero en esa mejora de la calidad de vida es importante, como antes se comentaba, el que seamos cívicos y respetuosos con este espacio que es de todos. Y aunque evidentemente dentro de todo el proyecto es una obra relativamente modesta, es un botón de muestra de la intención y, digamos, nuestro interés por seguir mejorando el barrio de Vistalegre. El nou pàrquing es va inaugurar divendres passat, 15 de juny, i entrarà en funcionament el 2 de juliol.